Con salud lo tenemos todo. Hoy al filo, la doctora Oliva López Arellano, secretaria de salud de la Ciudad de México. Siempre es un gusto saludarte, doctora Oliva López Arellano, secretaria de salud de la Ciudad de México. Pues vemos que se sigue trabajando en el tema de la vacunación. ¿En qué vamos? Así es. Un gusto estar contigo, Anita, y con tu auditorio. Eh, vamos muy bien, la vacunación anti-influenza va avanzando, empezamos desde el 3 de octubre. Nuestra meta sectorial, funcionando como un sistema unificado de salud, todas las instituciones del sector, es de 2.4 millones de dosis que deben aplicarse prioritariamente en adultos mayores de 60 años, también en niños menores de 5 personas embarazadas y personas con comorbilidades, adultos con comorbilidades y, por supuesto, personal de salud, que ese prácticamente ya está todo vacunado. Cuando se habla de tener un esquema de vacunación completo, ¿de qué vacunas hablamos, doctora? Bueno, preparándonos para el invierno, es muy importante la vacunación anticovid, que prácticamente está concluida eh, porque tenemos muy altas coberturas en la Ciudad de México. Afortunadamente, eh, en la ciudad pudimos desarrollar estos, este modelo exitoso de vacunación que encabezó la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, eh, para tener una vacunación masiva, segura, de calidad y festiva. Y nuestras coberturas son altísimas, 99% con primera dosis, 97% en personas de eh, 15 y más años, esquema completo y refuerzos 80% entonces esto nos prepara para el invierno más la vacunación anti-influenza también muy importante para eh, que estos grupos con más riesgo estén protegidos y un elemento más seguirnos cuidando ya sabemos que es importante en esta época estar abrigados usar el cubrebocas lo recomendamos porque reduce el riesgo de transmisión de cualquier virus respiratorio en ambientes cerrados, aglomerados, poco ventilados, lo seguimos recomendando. También para las personas con más fragilidad de su salud. Y algo importante, nuestra alimentación. O sea, reforzar con cítricos fruta de temporada. Doctora, fíjate que de repente he escuchado a algunas jóvenes que no quieren vacunar a sus niños de la influenza. Eh, hay una eh, hay, hay personas que incluso no se vacunaron adultos en contra contra el COVID-19. Eh, ¿Qué les dices? Eh, bueno, en general en la ciudad tenemos eh, pocos grupos que sean antivacunas. Uh -huh. ¿no? eh, afortunadamente la mayoría de la gente está muy consciente de que la vacuna es un instrumento preventivo, es de los eh, de los dispositivos de salud pública más más eh, benignos y más beneficiosos, no solo para la persona, sino también para el colectivo, porque se produce en algunas vacunas una inmunidad de grupo. Y esto es importante. No solo nos cuidamos nosotros, cuidamos a los demás. Y además son muy seguras. Y las instituciones de salud garantizamos el manejo, la calidad de la red de frío, eh, también garantizamos pues, la, la aplicación correcta, la información. Y también se le dice a las personas que puede haber una reacción, pero son reacciones leves comparadas con lo que podría ser el problema de la enfermedad que están previniendo. Entonces, vacúnense, es importante y completen sus esquemas de vacunación. En el caso de los niños, la vacunación universal. Y en todas las edades hay vacunas eh, que se aplican particularmente. Eh, en donde, si, si va alguien a alguna institución de salud y no encuentra la vacuna, ¿a que lo reporten a dónde? Eh, lo pueden reportar, hay buzón de queja, uh -huh. hay, también se puede reportar directamente al sistema de atención a la ciudadanía de la Secretaría, también se puede reportar a gobierno. En redes sociales nosotros hacemos un monitoreo cuando se reporta que falta alguna vacuna, uh -huh. de inmediato se ve qué pasó. De acuerdo. Y algo que me ha gustado muchísimo es que eh, pues eh, han hecho... Hablando de otro tema, pues un énfasis muy especial en los cuidados paliativos y, y también en el apoyo que se le da a la familia. ¿De qué se trata esto, doctora? Eh, cuidados paliativos es un servicio que tiene la Secretaría de Salud, que despliega en sus hospitales y también a través de brigadas de atención domiciliaria, donde eh, se atiende sobre todo a personas con enfermedades terminales con eh, problemas ya crónicos que producen mucho dolor eh, y también eh, se atiende no solo al paciente y a la familia. Entonces son equipos especializados que eh, de manejan, tienen un manejo para el tratamiento del dolor, acompañamiento psicológico, porque pues así como le apostamos a la vida digna, también creemos que es muy importante el acompañamiento para una muerte digna sin dolor y con comprensión de, de los procesos de estos enfermos terminales. Para las personas que nos acompañan y están escuchando esta información que tú nos brindas, ¿en dónde pueden eh, pues ellos decir, oigan, necesito de esta ayuda? Ahora tenemos una campaña muy importante en el Metro de la Ciudad de México y en redes sociales también. Pueden eh, pues entrar a la página de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y ahí se despliega la, la información para eh, tener estos, estos servicios. Doctora, también vemos que hay eh, presencia y, y atención a las enfermedades crónico-degenerativas que están ahí presentes, ¿no? Por un lado está la prevención, por el, un lado el tratamiento. ¿Cómo, ¿Cómo van ustedes en ese sentido? Eh, bueno, ahí se lanzó un programa muy importante, eh, que es el programa de Salud en tu Vida, Salud para el Bienestar, porque justamente lo que relevó la pandemia de COVID-19 es que está muy asociado los cuadros graves la hospitalización los desenlaces fatales a enfermedades crónicas en particular a diabetes hipertensión eh, eh, problemas como la obesidad o el sobrepeso entonces eh, se lanzó un programa muy importante ya tenemos más de 500 mil eh, personas atendidas a través de este programa que está en todos nuestros centros de salud en módulos de salud en tu vida en las ferias del bienestar donde hacemos una detección masiva universal no gratuita de eh, esta patología para identificar tempranamente el problema luego canalizar a una unidad de salud confirmar el diagnóstico y que las personas ingresen a su tratamiento no tenemos ninguna restricción si la persona es asegurada no asegurada atendemos a todos y después si sale positivo lo canalizamos a su centro de salud o a su unidad médico familiar. Eh, en pandemia también nos llamó la atención eh, y regresamos a hablar de la salud mental, de la importancia de la salud mental. También en este sentido, ustedes atienden a pues, distintos problemas, ¿no? desde adicciones hasta, pues bueno, se desprenden muchas situaciones. Si nos, si nos centramos en salud mental, ¿cómo lo canalizan? Bueno, salud mental ha sido una prioridad de este gobierno, tanto del nivel federal como del nivel local. Eh, nosotros tenemos módulos de atención, a, inicialmente eran a las adicciones, prevención y atención de las adicciones, que están incorporando muy rápidamente el componente de salud mental, entonces para convertirse en unidades de atención a la salud mental y a las adicciones, que están muy vinculadas. Tenemos 32 en la Secretaría de Salud, en los servicios de salud pública, que son los servicios ambulatorios. También tenemos módulos de salud mental en los centros de salud. Eh, grandes en los T3 y también tenemos eh, un programa muy importante que impulsa el Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones, que es un programa de apoyo eh, psicológico a través de telellamadas, de videollamadas y de telemedicina para eh, sobre todo prevención de suicidio y atención a depresión y ansiedad, que son los problemas más importantes, y por supuesto adicciones. Más de 600.000 atenciones hemos tenido. Se vale pedir ayuda, la verdad es que de repente nos, eh, nos acostumbramos a, a vivir con ansiedad este, y a tratar de, de lidiar con la depresión, ¿no? todos en algún momento nos hemos enfrentado a estos problemas y a otros y sí vale la pena pedir ayuda, acercarse a los expertos eh, pues puede pues en ocasiones hasta salvar vidas, ¿no? Así es. Y ayudarnos a vivir mejor que nos lo merecemos todos. Fíjate, doctora, que estaba yo leyendo este pues tus redes sociales y la información de la Secretaría y me encontré con este centro, es el Centro Especializado de Medicina Integrativa. ¿Qué es eso? Ah, es un programa que tenemos, es que en la Ciudad de México, en esta perspectiva de gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, es una visión de derechos. Entonces, el derecho a la salud que tiene distintos componentes, entre ellos el componente de diversidad terapéutica, de interculturalidad, y este centro de medicina integrativa es un centro, son cinco unidades en la ciudad y un centro ya construido específicamente para, para esta tarea que tiene fitoterapia clínica, homeopatía, acupuntura y masoterapia que son, eh, digamos, aproximaciones distintas a la medicina alópata. No se descalifica, se incorpora también, pero también se dan estas opciones terapéuticas. Y tenemos bastante eh, demanda y para mucha gente es importante, esta, digamos, este tipo de atención. Ya tenemos en el centro recién inaugurado, bueno, ya cumplió uh -huh. un año, cumplió un año de inaugurado, está construido ad hoc, es muy lindo, está en el casco de Santo Tomás, en el, en el terreno del antiguo INDRE, del antiguo Instituto Nacional de, de Referencia Epidemiológica. Está, ya hemos tenido más de 123 mil atenciones. hoy pues la verdad es que está interesante y pues bueno, ya si por ahí no es el camino, entonces pues ya se buscará la, la medicina alópata. Así es, pero, pero... aquí hay personal. Especializados, son médicos homeópatas, son, son eh, personal de salud con especialización en acupuntura, personal de salud especializado en fitoterapia clínica. Doctora, para despedirnos, ¿te parece si jugamos asociación de ideas? Claro que sí. Automedicación. No hacerla. Vida. Digna. Derechos humanos. Universales, para todos, gratuitos y un sujeto obligado, el Estado. Educación. Una clave para vivir mejor. Salud. Una metacapacidad que nos permite florecer. Ciudad de México. Una ciudad viva, solidaria, libertaria, innovadora y de derechos. Muchas gracias, doctora Oliva López Arellano. Gracias por haber estado con nosotros. Con nos. mucho gusto. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al Pilo. Buenas noches.